¿Al fin despertó? ¿Se encuentra bien la señora de Caramán? ¿Está bien, hijo? Sí, está mejor, mamá. Ahora va a dormir. Ay, gracias a Dios. ¡Ah! Defne te llamó. ¿Qué dijo? ¿Cómo está su papá? Se cortó la llamada antes de poder hablar. Ah, pero espera. Antes de que la llames, tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? ¿Cómo vamos a explicar que Elif esté en el hospital? En casa estarán todos muy preocupados. Su hermana hará preguntas. Shukran hará preguntas. Tenemos que inventar una excusa. Mentiremos, mamá. Ya estamos acostumbrados. Ya estoy cansado de mentir. Bueno, si estamos haciendo todo esto es por tu bien, hijo. ¿Tú piensas que a mí me gusta estar mintiendo así? ¿Ah? ¿Sobre todo a tu padre? Todos somos como pájaros intentando volar en una misma jaula. ¿Qué? Nada, mamá. Cariño llamando. Hola, cariño. ¿Cómo está tu papá? Está muy bien, cariño. Es como una planta de interior. La alegría del hogar. ¿Maksud? ¿Qué haces con ese teléfono? Lo robé. Y no solo el teléfono. Así es. La dueña del teléfono está frente a mí ahora mismo. Te robé a tu amada. Estás mintiendo. ¿Ah, sí? ¿Y por qué te mentiría con eso? Solo pago con la misma moneda. ¡Tú me robaste primero! ¡Me robaste a mí, Elif! ¡A mí, Elif! Ya basta. Nadie te ha robado nada a ti. Además, mientes. Sé que no tienes a mi esposa. Idiota, tú no eres más que un vulgar ladrón de teléfonos. ¿Ah, en serio? Escucha esto. Habla con tu esposo para que empiece a tomarme más en serio y deje de subestimarme. ¡Habla! ¡Caramba! Defne, cálmate, tranquila. ¿Estás bien? Dime. No temas, yo iré a buscarte. ¡Caramán! ¡Aló! ¿Caramán? Escucha, si vuelves a tratarme de mentiroso o de un vulgar ladrón de teléfonos... ¿Quién sabe lo que le haré a tu esposa? Algo que ni siquiera quiero decirte. Solo imagínatelo. ¿Me entendiste? Está bien, dime. ¿Qué es lo que quieres? ¡No te hagas el idiota conmigo! ¡Quiero a mi Elif! ¡Ve a Bachecoy esta noche a las 10! ¡En el embalse! ¡Lleva a Elif! ¡Y espérame estacionado en tu auto! ¿Me entendiste? Sí. Yo te llamaré para darte instrucciones de dónde dejar a Elif. Vamos, dámelas de una vez. Escucha, no te conviene ponerme nervioso en este momento. No me exijas nada, o si no, me desquitaré con tu esposa. De acuerdo. Tú dirás. Ah, muy bien. Mucho mejor. Yo voy a llamarte más tarde para decirte dónde está tu esposa. Y si te portas bien, no le haré nada. ¿Cómo voy a confiar en ti? ¿Y si no cumples tu palabra? Ah, es un buen punto. Bueno, si estuviera en tu lugar y tratara conmigo, yo tampoco confiaría. Pero no tienes otra alternativa. Tienes que hacer lo que te estoy diciendo. ¡No la toques! ¡Ah! Creo que ahora estás entendiendo. Cada hombre debe estar con su mujer. Tráeme a Elif y asunto arreglado. Te devuelvo a tu mujer. ¡Maldito! ¡Oh!
Hola, ¿qué tal? Todo bien. ¡Khalil! ¿Tienes? Discúlpame, tengo que ir. Claro. ¿Aló? Maksud, ¿dónde estás, hombre? Estoy en medio de algo. No es un buen momento. Si quieres, te llamo más tarde. ¿Qué quieres decir en medio de algo? Tenemos un negocio. Es cierto, pero estoy ocupado. ¿Qué quieres que haga? Bien, bien, no es necesario que me des detalles. Ya hay fecha para el primer transporte. Tenemos que hablar. Bueno, mañana podemos juntarnos a conversar. No puedo antes. Solo hazte cargo de tu promesa. Es todo lo que me importa, Maksud. Y una vez que empiecen los transportes, esto no puede pasar, ¿entiendes? Ajá, entiendo. Adiós. Ahora iré a comprar algo para comer. Así que no pierda su tiempo gritando porque no hay nadie cerca. ¿De acuerdo? Quédese tranquila. Envié el número por mensaje de texto. Quiero que lo rastree. Necesito permiso. Sé que necesita permiso, pero no hay tiempo para eso. No tengo tiempo ni para esta conversación. Lo intentaré, don Caramán. ¡No intentes! ¡Hazlo! Caramán, por favor, dígame qué es lo que pasa. ¿Dónde está Don Mesut? Está adentro, en su habitación. Está bien, tranquila. Quiero que me cuentes todo detalladamente, Mine. ¿Qué pasó? Ni siquiera sé por dónde empezar. De verdad, me siento terrible. Gracias por la comida. Tenemos una larga noche por delante. No quiero que se desmaye ni nada. ¿Qué quieres tú con Elif? No le incumbe. ¿Cómo que no me incumbe? Me secuestraste por su culpa. Yo estoy enamorado de Elif. ¿Y ella de ti? ¿Ella también te ama? ¿Lo sabes o no? Me amará con el tiempo. Eso sí lo sé. Con eso basta. ¿Y si Elif está enamorada de otra persona?
¿Vas a obligarla a que te ame? ¿Qué vas a hacer entonces? ¿Cómo vas a lograr que te ame? No, señora. No se puede forzar el amor. Pero si ella no me ama, tampoco amará a nadie más. Si no puede ser mía, entonces no será de nadie. Es muy simple. Solo será mía. ¿Entiende? Ahora coma su comida. Don Caraman no sabía qué hacer. Tampoco encuentro a Shaheen. Parece que se los hubiera tragado la tierra. ¿Shaheen? ¿Cómo es ese hombre? Descríbemelo. Cabello oscuro. No sé cómo describirlo. Espera un poco, aquí tengo una fotografía. La tomé cuando llevamos a Don Masud al parque. Es Masud. ¿Cómo, Masud? ¿Qué me quiere decir? ¿Que todo esto es culpa mía? ¿Cómo no me di cuenta? Fui tan estúpida que le creí todo lo que me dijo. No importa. Ahora necesito que me describas el auto en que iba. Hoy llegó a la casa en un auto nuevo. Me llamó la atención porque no lo había visto antes. Entiendo, está bien. ¿Y la placa? Sí, la recuerdo bien. 34TG9184. Diga, don Caraman. Le envié el número de placa de un auto. Ajá, ¿la recibió? Así es. Sí, bien, perfecto. Voy saliendo. Espero su llamada.